el gran zuliano de oro, Chavín. Deseo que lo logres bien para el año próximo, ¿ok? Bueno. Se me hincha el pecho de orgullo al saberme maracucho. Secuela de una repleta, una tambor, un mandullo, un poema de Carrullo, el trazo de una cometa. Nació en Cabimas, estado Zulia. Hijo de madre andina, Ana Luisa Terán, y padre zuliano, Manuel Mavares. Sexto de 8 hermanos, 4 hembras y 4 varones. Sus estudios de primaria y secundaria los realizó entre las ciudades de Valera, Mérida, Barquisimeto y Valencia. Ingresa a la Universidad de los Andes, donde comienza a estudiar ingeniería eléctrica, y por causas personales, solo logró finalizar el quinto semestre. Fuente de dicha y valor en todos los horizontes, ciudades, campos y montes, eres el trabajador. Diego Luis, María Gabriela, Yanina, Jennifer y María Milagros son los hijos y orgullos de Chavín. Amigos del Magazine, bienvenidos. Nos encanta acompañarles a esta hora para brindarles este encuentro muy especial con las cosas muy nuestras. Hoy tenemos un invitado fuera de serie. Un gran amigo, un gran gaitero, excelente compositor, mejor cantante, una persona muy querida por toda Venezuela. Bienvenido al Magazine Zuliano, Jesús Terán Chavín. Bueno, aquí estoy en cuerpo y alma para darte gracias por vivir, mi Dios. Soy tu amigo al que ayudaste cuando más necesite de ti, mi Dios. Se oye el amigo al que ven por ahí recorriendo los caminos de mi país. Venezuela, Venezuela, el amigo que aprendió de la vida a sonreír, y mantengo la esperanza. Soy Chavín, tu amigo. Brindo por los que se han ido, brindo por los discapacitados, brindo por la gente que nos ama, brindo por toda Venezuela. Ese tema que se quedó para siempre dentro de las parrandas, dentro de las gaitas, dentro del corazón de todos y cada uno de los hijos que nacimos, vivimos, convivimos en esta tierra llamada Estado Zulia. Definitivamente. Danilo Bautista. Te damos las gracias por mantenernos vivos, llenos de fe, de amor y de entrega. Nosotros continuaremos sembrando esa semilla musical que nos regalaste como vocación. Eso sí, Padre, junto a un pueblo que amamos de verdad y que por él valdrá la pena llegar a viejo. Yo soy un viejito que no canta nada, y eso me lo han dicho en mi propia cara, que no hay emociones, tampoco talento, y que mis canciones se las llevó el tiempo. Soy otro viejito como tú, Ricardo. Dicen que no sirvo, que estoy acabado, que mi enfermedad quebró mi garganta, que para cantar no tengo esperanza. Pero hay un pueblo con su gente que en su corazón y mente nunca nos olvidará. Sí, fieles amigos que en las buenas y en las malas han brindado siempre su amistad. Que nuestra historia es un reflejo de una entrega para un pueblo que sí sabe amar. Si somos viejos, gracias al cielo, porque
Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de Rinferca. Asesores aduaneros Rinferca. Nacionalizamos tu mercancía y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela. Norte, sur, este, oeste. No tenemos límite. Somos asesores aduaneros. Somos Rinferca. Todo en importación. Rinferca. Asesores aduaneros. Colchones Golden Dream. Cuidamos cada detalle con equipos de primera. Fabricamos nuestros productos con personal altamente calificado. Manos expertas que fabrican paso a paso los más variados y modernos diseños. Materiales de alta calidad para una mayor garantía. Nos adaptamos al entorno de tu cuerpo. En Golden Dream cuidamos tu sueño. Despierta como una reina. De comienzo a fin, tu mejor descanso te lo da Golden Dream. En Óptica Verte próximamente vamos a cumplir 2 años con equipos de alta precisión en refracción. El UWIS en equipo y en montura, línea Roma, Gucci, Chopar, el lente de contacto Johnson & Johnson. Depende del defecto, puede ser multifocal como puede ser un bifocal. Normalmente se indican antirreflejos porque hoy en día se trabaja mucho en el campo de la computación. Caza y Pesca Montiel y Compañía tiene todo para su deporte preferido: cacería, camping, béisbol, fútbol, natación. Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas. Caza y Pesca, 40 años aportando al deporte en el Zulia, Avenida Bellavista, diagonal al Lince Gris, Centro Comercial de Morales. Caza y Pesca. Amigos del Magazine Zuliano, seguimos conversando con Jesús Terán Chavín, nuestro invitado especial en este día. Mucho reconocimiento a un hombre que ha paseado con su canto por los mejores y diferentes conjuntos gaiteros de la localidad. BHG, Rincón Morales, Los Cardenales, Amparito de Ricardo Portillo. Amparito. Y mucho reconocimiento por parte del pueblo zuliano a este gran talento nacional. Nacido en Cabimas, criado en Trujillo, en Mérida, en Barinas, luego fue hasta Aragua, estuvo un tiempo viviendo en Valencia, luego regresa a Maracaibo y se queda definitivamente entre nosotros. Mucho reconocimiento a nivel artístico, a nivel profesional, a nivel de la ciudad, recibe a diario y permanentemente nuestro Jesús Terán Chavín, quien
se ha enfrentado duro contra la enfermedad, contra la adversidad y ha salido campante, siempre, siempre adelante. En 1995, a consecuencia del estrés y de los malos hábitos alimenticios, el destino golpea su vida sufriendo un accidente cerebrovascular que el pueblo zuliano vivía en oración y plegaria por su recuperación. Gracias a Dios, a sus seres queridos y a la ayuda de sus amigos, logra superar las fuertes barreras que la vida coloca en el camino de este valiente ser humano. Su hogar lleva por nombre Renacer, que según palabras del propio Chavín, significa volver a vivir. El Mara de Oro, Orquídea de Oro, Águila de Venezuela, Condecoración del Lago de Maracaibo, Sol de Venezuela, y como patrimonio del Zulia, el Cacique de Oro, son solo algunos de los galardones recibidos por su destacada participación. 1.50 costaba un kilo de queso añejo, real y noche a dos conejos, medio una iguana huevada. Este zuliano de oro expresa a todo pulmón el sentir social. Al tomar un micrófono, lo hace con fervor patriótico ante su historia, que rinde tributo a la tierra que lo vio nacer y a sus melodiosos cantos que vivirán en los corazones de los zulianos. ¡Opa! ¡Ajá! ¡Ajá! La caimanera gaitera. ¡Ale, Chavín! ¡Jutucucito viene de Caracas! Con cardenales viene a parrandear, Tucucito viene de Caracas. Con cardenales viene a parrandear, a gozar. Por aquí y vuela por allá. Vuela contento porque se quiere feriar. Y vuela por aquí y vuela por allá. Vuela contento porque se quiere feriar. La feria, la feria, feria, la feria, la feria es lo mejor. De feria, me voy para Bochón a gozar. ¡Esa! ¡Feria! 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 ¡Es lo mejor de lo mejor que hay! ¡La feria! ¡La feria! ¡La feria! ¡Es lo mejor de la vida! ¡Amores! ¡Palmisuria! ¡Eso es! ¡Ah, ok! ¿Qué quiere el Tucucito? ¡Que le den un palito! ¿Qué quiere el cardenal? Macaña pa' gozar. ¿Qué quiere el Tucucito? Que le den un palito. Ay, ¿qué quiere el cardenal? Macaña pa' gozar. ¡Eso! La feria, la feria, la feria, la feria es lo mejor. Lo mejor que hay. La feria, la feria, la feria es lo mejor del año. ¡Jole, jole, jole! ¡Me prima, vale! ¿Están grabando o no? Sí, señor. ¡Anda, Chavín! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Eh! ¡Anda! ¡Sí va! ¡Aplausos! ¡Ok! ¡Aplausos! Y... más nada. Bueno, ¿cómo dicen? Bueno, esta será una parranda central, es una parranda en donde destacamos algo que pasa muy común en todas partes, y es que a usted le regalan un saco de camarones, una pipa de camarones, y si están con concha, allí se quedan hasta que llegue el camión del aseo a buscarlo. Pero si les regalan una bolsita con camarones pelados, eso no dura nada en la nevera, definitivamente. Así se llama el tema, es el camarón pelado, y dice más o menos así: camarón pelado es lo que te gusta, al que está rascado el dulce lo asusta. Camarón pelado es lo que te gusta, si el whisky es brindado, ¿cómo se disfruta? Dice el verso: formen la parranda, formen el fiestón, yo pongo las ganas, vos ponéis el ron. Ajá. Que molleje fresco, vos si sois pasado.
pasado. Pones 100 hallacas y un cochino asado. ¡Upa! Muy bien, pelado. Este muy año, así será con Jesús Terán Chavín. Ajá. El tema que con Amparito y Ricardo Portillo seguramente lo van a bailar hasta el cansancio. Oye, hablando de Ricardo Portillo, él trae una protesta que van a, bueno, a ver si la pone. Bueno, vamos a ver, esta temporada va a ser muy buena, definitivamente la temporada gaitera 2010 promete muchísimo. Jesús Terán Chavín viene con todos los hierros, con su parranda, viene Ricardo Portillo con su protesta, y la pluma de Ricardo Portillo indiscutiblemente es una pluma fuerte, una pluma dura, una pluma con sabor a gaita, con sabor a cosas nuestras. Así mismo estuvimos conversando con los muchachos de Rincón Morales y reaparece Rincón Morales, cosa que nos llena de mucha alegría, sí, ya que Rincón Morales es esa agrupación que al paso de los años ha dejado muchísimo para la zulianidad, para la gaita zuliana. Sí, a mí me dijo el Ovejo, que está de director los hijos del Negro de Rincón, Alfonso, que me iba a invitar a mí y a Ricardo Portillo cuando Amparito no tuviera actuación, y vamos con Rincón Morales, y así va a ser. Así será. Sí, señor, estamos conversando con Jesús Terán Chavín, amigos, en el Magazine Zuliano, y ya regresamos con más. Center, donde todo cuesta menos. Un paraíso para amueblar tu hogar. Electrodomésticos, plasmas, lavadora, neveras, cocinas, aire acondicionado tipo split, comedores, dormitorios con sistema de apartados. Los mejores precios porque somos fabricantes. Las Vegas Center, donde todo cuesta menos. Posada Playa Sur, paisajes extraordinarios, exóticas playas y espectaculares cayos en Chichiriviche, Parque Nacional Morrocoy. Te esperamos en Posada Playa Sur, increíbles apartamentos totalmente amoblados, con vista al mar, apartamentos para 4 y hasta 10 personas, con excelentes promociones, piscinas para niños y adultos, zona Wi-Fi, estacionamiento privado, planta eléctrica. Reservaciones 0414-431-3207 y 0414-420-4615. Posada Playa Sur, un lugar para disfrutar en familia. La solución al calor en Maracaibo, Autoaire La Matica, con el general Gustavo Arteaga al frente de su personal, le garantizan el aire perfecto en su vehículo. Dígale adiós al calor. Autoaire La Matica, venta, servicio e instalación, trabajos garantizados y la mejor atención. Autoaire La Matica, donde los pingüinos se arropan. Papelera Falcón lleva a su empresa las marcas más reconocidas a los mejores precios. Lo tenemos todo en materiales y suministros para su oficina, equipos de computación, cartuchos y papelería en general. También te ofrecemos lo que necesites en listas y útiles escolares. Contamos con traslados a domicilio. Papelera Falcón lo tiene todo. Se dañó el rin de tu auto, no lo botes, tráelo a Torno Cecilio Acosta, donde somos especialistas en la reparación de rines en todos los modelos y tamaños. Trabajos garantizados en partes de aluminio, con precios sin competencia y un personal altamente especializado. Torno Cecilio Acosta, seriedad, responsabilidad y garantía. Seguimos conversando, amigos del Magazine Zuliano, con Jesús Terán Chavín, y ya nos contaba de un cochino viejo que prácticamente los va a poner a bailar en la temporada del año 2010-2011. Y estamos casi llegando al final del programa, y escuchemos un poquito de la feria. Un tucucito viene de Caracas, con cardenales viene a parrandear, un tucucito aquí.
Ya. Bueno, contento porque se quiere feriar un tu cosito aquí y un vuela por allá. Vuela contento porque se quiere feriar la feria, la feria, la feria es lo mejor del año. Jesús Tarancha Vi no solamente es la feria, la. El hombre que ha hecho la parranda, el hombre gaitero. Jesús Tarancha Vi también estuvo y llevó de la mano un programa de televisión llamado Competencia junto a Marlene Ruido, junto a Juan José Villalobos, nuestro querido y siempre recordado compadre, junto a Víctor Ruido, en el Canal 11 del Zulia. Este programa dejó mucho, mucho cariño en la pantalla del Zulia y gratísimos recuerdos. De hecho, la composición por parte de Jesús Tarancha Vi, de hecho, el cariño de Jesús Tarancha Vi hacia los niños siempre ha estado presente. Este programa, vamos a... Sí, este Competencia duró 5 años. En el día grabamos 3 programas. En la noche... cansado y vio el 4 productores y un productor general que es mi amigo Juan José Villalobos, es tu amigo, y 5 años fue como el aporte que el destino nos lleva a los niños. En Venezuela, acá no había un programa así, porque a las 4 niños, anciana, adulto, toda la familia, quería, sí. Lo veía. Dime que sí, que me prometes, te comprometes para siempre. Amarme solo a mí, por Dios quiero oírlo, aunque estoy seguro que este amor tan puro, ya nada te juro, podrá destruirlo. Por ti, aunque esté distante, siento tu presencia.
presencia, tu aroma, tu esencia, colma mi existencia, sutil embriagante. ¿Prometes amarme? Sí, hasta el fin.